para todos en esta linda y hermosa mañana. Gracias por acompañarnos en nuestra oración de clamor. Hoy es un día muy especial, por eso estoy con ustedes en esta mañana. Hoy es el cumpleaños de nuestro pastor Rubén Darío Quijano y es un gusto para mí poder estar con todos ustedes, compartir en esta mañana de oración de clamor. Les amamos, les bendecimos, le damos un saludo especial a nuestra iglesia virtual, una iglesia que amamos. Por lo tanto, cada mañana nuestro pastor Rubén Darío se encuentra con nosotros 6:30 de la mañana por más de 6 años orando, intercediendo por el pueblo de Dios. Por eso hoy quise honrar su vida y estar aquí con ustedes un ratico porque él aún ni en el día de su cumpleaños quiere descansar. Pero hoy quiero hacer una declaración profética especial por nuestro pastor porque necesitamos interceder también por él. Aunque se ve como un ángel, no es un ángel y también necesita de nuestras oraciones. Así que en esta mañana les acompaño con ese propósito de poder levantar un clamor por nuestro pastor para que Dios lo mantenga fuerte, activo, siempre enchufado, en línea con el cielo. Así que gracias por acompañarme en esta mañana. Quiero saludar rápidamente a las personas que se han conectado. Vamos a saludar un poquito por aquí antes de comenzar nuestra oración. Bárbara Pascual, sé bendecida, bienvenida a nuestra oración de clamor. Sebastián Valencia, Rocío Aguirre, Marilín Sánchez, gracias por acompañarnos, por tu disciplina cada día. Nuestra pastora Rosa Mendoza, como siempre, está aquí con nosotros. Graciela Bazán, Katia Yesenia, bienvenida. Adriana Arias, Olga Santa Cruz, gracias por acompañarnos. Pastor Daniel Quiñones, sé bienvenido y bendecido en este día. Saludamos a John Valencia, a Nelly Mena, a nuestro pastor René Mendoza. Reciban un fuerte abrazo y muchas bendiciones desde Toronto, Canadá. Nuestra hermana Domi, sé bendecida. María Fernanda Lazo, Jennifer Victoria, Maite Mendoza, Paola Andrea Kuhlman, gracias por acompañarnos. Jesús Antonio, sean todos muy bienvenidos. Nuestra hermana Tania desde Quebec, Aide Ospina, y así todos se van conectando. Carlos Valencia, allí en Manizales, muchas bendiciones, un abrazo fuerte para toda tu familia. Luz Adiela, se ven bienvenida. Gladys Salazar, Juana Torres, bueno, cantidad de personas se están conectando en esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos, por siempre estar aquí con nosotros. De verdad que les amamos. Ustedes se han convertido en una parte fundamental e importante para nuestro ministerio, para nuestras vidas. Ustedes son la razón del precio que paga nuestro pastor cada mañana, año tras año, en nuestra oración de clamor. Y bueno, como les contaba, nuestro pastor está de cumpleaños, su cumpleaños número 59. Él no tiene problemas con que digamos la edad, porque está bendecido y en el propósito de Dios. Y en esta mañana yo he sacado una declaración profética para que tú me ayudes a hacerla y a declararla en fe en la vida de nuestro pastor. Así que allí donde tú estás, yo quiero declarar unos textos bíblicos y después de que yo termine de decir el texto bíblico, yo te invito a que tú repitas conmigo una declaración que he sacado específicamente para nuestro pastor Rubén. Y vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesucristo. En Deuteronomios, en el capítulo 1, el versículo 9, la palabra del Señor nos dice: Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Tú dices conmigo: en el nombre de Jesús declaro, Rubén, serás bendecido cada día más y más por Dios, de acuerdo a las promesas que te han sido dadas. En el nombre de Jesús leemos Proverbios 9:11 y la palabra del Señor dice: la sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Tú repites conmigo: en el nombre de Jesús declaro, Rubén, serás coronado con larga vida y salud y abundarás en la sabiduría que viene del cielo. Leemos Salmo 65 en el versículo 11. Tú inicias el año nuevo con una cosecha
Fabulosa, tus nubes derraman abundancia. Y tú dices conmigo, lo declaramos en el nombre de Jesús. Rubén, vienen cosechas de abundancia sobre tu vida, familia y ministerio. Dios te bendecirá hasta que sobre, y dilo conmigo, y abunde. Leemos el Salmo 20 en el versículo 4. Que te conceda lo que tu corazón desea, que se haga, que se cumplan todos tus planes. Y en el nombre de Jesús declaramos sobre la vida de nuestro pastor Rubén. Dios cumplirá todo aquello que ha sido sembrado en tu corazón y verás la gloria de Dios en todos tus caminos. El Salmo 37:4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te concederá, te dará las peticiones de tu corazón. En el nombre de Jesús declaramos en la vida de nuestro pastor Rubén, mantente enfocado en el Señor y Él cumplirá todos tus sueños conforme a su perfecta y santa voluntad. Sofonías 3, 17 al 18, dice la palabra del Señor. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. Y ustedes, iglesia virtual, me ayudan a declarar en el nombre de Jesús, declaramos que Dios te lleva, pastor Rubén, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria hasta que tu gozo sea cumplido. Y para terminar nuestra declaración profética en esta mañana, declaramos en el nombre de Jesús que Rubén, con la ayuda del Espíritu Santo, cumplirá sus días aquí en la tierra y vivirá una vida santa, fuerte, excitante y larga, porque con larga vida Dios te saciará y te muestra cada día su salvación. Allí donde tú estás, yo te invito a que tú levantes un clamor por el pastor que nos ha bendecido por más de 6 años a través de la oración de clamor. Allí comienza con tus propias palabras, comienza a orar y a decirle al Señor, Padre, te damos gracias por la vida de nuestro pastor Rubén. Gracias, Señor Jesús, porque a través de él nos bendices, porque a través de él nos ayudas a mantenernos disciplinados en nuestro tiempo de oración. Damos gracias por sus primeros 59 años. Gracias, Padre, porque tú tienes un plan maravilloso y perfecto para su vida. Allí donde tú estás, comienza a dar gracias por su vida. Intercede por nuestro pastor. Dile, Señor, llénalo de salud. Tu palabra dice que Jesús compró la salud, la sanidad para nosotros allí en la cruz del Calvario. Llena a nuestro pastor con salud, llénalo con gozo, llénalo con paz, que una unción fresca caiga sobre él, repose sobre él, llénalo de nuevas fuerzas, Señor, dale sabiduría, termina de darle más y más y más revelación de tu palabra, profundidad, Señor, en la palabra, profundidad en todo lo que tenga que ver en la vida espiritual. Clama para que los cielos se abran a su favor, para que la gracia y el favor de Dios siempre lo acompañen, para que milagros financieros vengan a su vida. Padre, clamamos para que sigas extendiendo el reino, para que sigas extendiendo su ministerio, para que le des largura de días sobre esta tierra, Señor. Clamamos, Señor Jesús, para que lo sigan levantando en poder, en unción, en prosperidad, en sanidad, Señor, para que Él pueda continuar estableciendo el reino tuyo en esta nación donde tú le has llamado. Allí donde tú estás, mi hermano, comienza a orar, comienza a interceder por la vida de nuestro pastor Rubén Darío Quijano. Iramashete rebacato robaceta rabacate rebashita rabacando robasata rabaca. Comienza a orar, comienza a orar, comienza a interceder en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh ramacate rebashete rebasata ramacato robacinda rabacata rabashete. Iramacata rabasondo robacate rebashita rabacato. Bendice a nuestro pastor. Bendícelo, 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 Señor.
Oramos y te bendecimos, Padre. Gracias por este día maravilloso, en el cual venimos a tu presencia buscando tu ayuda, tu respaldo, tu bendición. Gracias porque tú nos das la vida y tú nos la conservas. Tú nos la proyectas con tu propósito de gloria y tú tienes nuestra vida en tus manos. Te adoramos y te bendecimos. Queremos mantenernos en tu presencia, queremos honrarte, Señor, y darte toda gloria y darte toda honra a ti que lo mereces, mi buen Salvador. Comienza a adorar al Señor, permanece en esa oración. Ahora nos enfocamos estrictamente en la oración que tenemos para hoy. Abre los cielos sobre esta oración, Padre. Abre los cielos para que podamos continuar el propósito maravilloso que tienes con nosotros. Gracias, Padre, por la vida que me has dado y gracias por permitirme servirte cada día, Señor. Ayúdame a ser fiel al propósito de tu llamado. Ven, mi amado Espíritu Santo, te necesitamos. Siempre, cada día te necesitamos, amado Espíritu Santo. Ven y llena nuestro día de gloria, de paz, de estabilidad. Espíritu de Dios, necesito de tu gracia, como cada mañana. Mis hermanos que me acompañan necesitan de esa gracia tuya, amado Espíritu Santo. Tú eres el que nos revela toda la verdad. Revélanos a Cristo, su gloria, su poder, su amor. Yo te alabo, mi amado Jesús, mi Salvador. Te doy gracias por tu sangre derramada en la cruz y en tu nombre haré proezas, en tu nombre caminaré en bendición todos los días de mi vida. Levanto mi oración a Cristo, el Señor, a quien exalto, el vencedor, el que se entregó en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos ha hecho libres eternamente. Gracias, mi Jesús, yo te alabo, te bendigo y a ti, Padre Celestial, por tu inmenso amor que has manifestado en la forma más poderosa, que es entregar tu único Hijo por nuestra salvación. Y no solo has hecho eso, sino que has enviado el Espíritu Santo, nuestro Consolador, para que no nos sintamos huérfanos. Y nos has amado y nos sigues amando y nos amarás por siempre. Tú eres mi Padre. Un día llegaré a tu casa para estar a tu lado y no separarme más de ti. En la victoria de la sangre de Cristo, bajo la unción del Espíritu Santo, enfrentamos este día unidos, Padre, sabiendo que hay cosas grandiosas para nosotros hoy. Padre, glorifícate en este día, en la vida de cada uno de mis hermanos, que hoy a través de este clamor nuestro corazón se ensanche con tu gracia. Tu poder descienda y nos habilites para un día de poder, un día de gloria, un día de efectividad, un día de santidad, un día donde podamos ser útiles para tu reino, para tus propósitos y para lo que has trazado para nosotros. Padre, yo te doy gracias. Una vez más unidos en este propósito de 40 días de ayuno, estamos en este noveno día, Padre, orando y clamando por tu bendición. Queremos aprender a escuchar tu voz. Ese es nuestro clamor de este día. Enséñanos a escuchar tu voz. Cambia nuestro corazón para ser sensibles a tu voz. Cambia nuestra mente para tener una mente de oración, para vivir conectados contigo en una comunión constante a través del fuego poderoso del Espíritu Santo, de la presencia en nuestro corazón, en nuestro cuerpo que es su templo. Danos la gracia de escuchar tu voz. Recibe esta oración, recibe este noveno día de ayuno para que en él se abran los cielos para nosotros y descienda la voz que nos dice que somos tus hijos amados, en quien tú te complaces. Asimismo, Padre, queremos que nuestro oído sea abierto y seamos ejercitados para conocer el timbre de tu voz, para saber cuándo nos hablas, para distinguir entre las voces del mundo, entre las voces de nuestra propia conciencia y nuestros temores, y la voz preciosa del cielo que viene por el Espíritu Santo a nuestro corazón. Enséñanos a detectar tu voz hablándonos en lo profundo de nuestro ser y que a través de esa voz, Padre, te conozcamos a ti y conociéndote a ti conozcamos tu maravillosa voluntad. Padre Celestial, estamos en un tiempo difícil para el mundo, ante una descomposición social que ha tocado todas las esferas, ante unos niveles de injusticia terribles para el mundo, Padre, ante un caos verdadero en la parte espiritual, mucha parte
de tu iglesia se ha desviado, ha perdido la búsqueda, la entrega, el amor, y en toda esa circunstancia está tu iglesia viviendo para superar toda crisis. Están nuestros hijos, Padre, que son la herencia que te dejaremos. Yo te pido que nos ayudes. Yo te pido una gracia del cielo. Ahora más que nunca necesitamos escuchar tu voz, escuchar tu dirección, escuchar tu santo consejo y con ello escuchar tu consuelo, escuchar tu voz de amor que nos dice: no temas, estoy contigo. Necesitamos tu voz para tener la sabiduría, para conducirnos en este tiempo de peregrinación terrenal. Necesitamos tu voz para obtener la sabiduría, para levantar a nuestros hijos, para educarlos, para enseñarlos, para corregirlos. Necesitamos sabiduría para hacer tu obra y hacerla en el fuego del Espíritu Santo, no dependiendo del hombre, no dependiendo de argucias humanas ni de técnicas del hombre. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Yo te adoro en esta mañana, Padre. Entro a tu presencia con gozo, entro a tu presencia con alegría, entro a tu presencia deseoso de conocerte, de escuchar tu voz. Adora a tu Padre, adórale, Él te está esperando, Él te tiende los brazos esta mañana. Adora a papá que te está esperando esta mañana. En esta cita Él te va a bendecir, en esta cita Él te va a ungir, en esta cita Él te va a abrir puertas, en esta cita Él continuará la obra de proyección sobre tu vida. Entro a tu presencia con gozo y alegría, con el respeto que tu majestad merece, Padre, pero con la confianza que tú me das, porque soy tu hijo, un hijo nacido de nuevo por el poder de la sangre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Soy una nueva criatura, mis cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Estreno vida, estreno corazón, estreno propósito, estreno gozo, estreno visión. En este día tus misericordias son renovadas para mí. Entro a tu presencia para adorarte, accedo a tu presencia con confianza y seguridad, y vengo, Padre, en este día maravilloso del noveno clamor de ayuno. Clamo, Padre, por el mundo y sus bramidos de impotencia y temor, Padre. Mira al mundo cómo está. Es solo ver las noticias. Hay inestabilidad, hay inseguridad, hay guerras, hay muertes continuas, hay caos en medio de la sociedad, hay problemas económicos, sociales, problemas aún espirituales. Un mundo que se debate en un caos, y nosotros tenemos el lugar de nuestro refugio, que es tu presencia. Nos subimos al monte más alto, donde nadie nos puede alcanzar. Nos refugiamos debajo de tus alas y allí estamos seguros. Y aquí, Padre, en tu presencia, clamamos para que tu voz se deje oír. Clamamos para que tu voz traiga esperanza. Clamamos para que tu voz traiga dirección. Clamamos para que tu voz traiga sanidad a las naciones. Clamamos para que tu voz nos dé tiempo de cumplir la gran comisión. Clamamos, Padre, para que la iglesia reaccione y que con espiritualidad enfrente el reto histórico que nos ha tocado vivir. Onda raza baba aquí arriba, o sacata raba, unge tu iglesia, danos palabra de vida, danos palabra con poder, danos palabra que cambie circunstancias, danos palabra para enfrentar las circunstancias que vivimos en este tiempo, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, porque tu voz sea escuchada. Nos preparamos para una gloria del próximo año, estamos pidiendo que en esta gloria tu voz sea escuchada. Yo te pido, Padre, alza tu voz en este día. Queremos escuchar tu voz que desata paz en medio de todas las tormentas por las que pasemos, por las que estemos pasando o por las que podamos pasar. Levanta tu voz en medio de la tormenta, Padre Celestial. Calma las tempestades. Dile al viento que detenga su furor. Dile al mar que se calme y llévanos a puerto seguro. Alza tu voz de poder, alza tu voz de autoridad. Tú eres Dios de toda carne. Habrá algo que sea imposible para ti. Tuyo es el oro y la plata, y tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Toma orden sobre el mundo, danos paz para predicar tu palabra. Permítenos vivir estos años de peregrinación terrenal con posibilidades para llevar el mensaje, para llevar la palabra,
palabra. Alza tu voz y desata paz en la tormenta de cada vida, de cada persona, de cada familia. Tú conoces por lo que está pasando cada uno de tus hijos. Tú sabes las circunstancias que cada uno está atravesando. Levanta tu voz, mi buen Señor. Levanta tu voz que trae paz. Levanta tu voz que detiene al enemigo. Levanta tu voz que trae gloria y unción para tus hijos en todos sus tormentos y sus batallas. Abba, Kandari, Araba. Vamos a adorar al Espíritu de Dios. Dile, Espíritu Santo, levanta una voz profética para mi vida. Levanta una voz profética en medio de mis problemas. Levanta una voz profética en medio de mis angustias. Abba, Kandari, Araba, Sora. Alza tu voz, Padre. Yo te pido que podamos escuchar tu voz. Tu voz que reprende vientos y mar y que trae paz en medio de las crisis. Dale paz a tus hijos en su crisis. Toda crisis será destruida y será consumada por fe y por poder de gloria. Toda crisis terminará, toda crisis va a cesar. Vienen tiempos de bonanza, vienen tiempos de paz para tu pueblo, vienen tiempos de estabilidad, y esos tiempos nos servirán para cumplir nuestro propósito, para llevar el mensaje de amor. Somos pacificadores. La unción que fluye de tu trono para nosotros es unción para el mundo, es unción para traer paz a quien no la tiene, para traer soluciones al que está en medio de su crisis, para traer puertas abiertas a quien se encuentra bloqueado en la vida. Danos un mensaje que traiga vida, danos un mensaje que traiga soluciones, y para eso, Padre, el mejor mensaje es nuestra vida. Llénanos de ti, llénanos de tu poder, llénanos de tu unción. Estoy orando para que tu voz sea escuchada, estoy orando para que se levante la voz del Todopoderoso y nos de bendición con Darrabasacatirarabasoarrabacataría. Alza tu voz, Padre. Es nuestro ayuno en este noveno día. Alza tu voz y danos palabra de fe para creerla y para declararla en medio de toda prueba. Danos una palabra. Si dieras la palabra, tu palabra es suficiente. Si tan solo dieras tu palabra, será hecho. Estoy creyendo por una palabra de avance. Estoy creyendo por una palabra de sanidad. Estoy creyendo por una palabra de estabilidad. Estoy creyendo por una palabra de victoria. Sotarría, Rabacataría. Ora, ora, ora. Dios va a revelarte una palabra. Este es el día para una gran promesa. Candarriza, Rabacotarría. Otorobosora. De tu boca viene la vida. De tu boca viene la gloria. Es de tu boca que viene el cambio para mi existencia. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Padre, llena mi lengua de palabras de gloria. Revélame palabras para poner en mi boca. Revélame palabras para hacer una voz profética de mi tiempo. Revélame palabra en medio de mis circunstancias. No dejes que mi boca hable necedades. No dejes que mi mente le dé libertad a pensamientos de duda, de crisis, de destrucción, de incapacidad. Por el contrario, llena mi mente de tu palabra, palabras de fe en ti, Padre. El Dios que abre los mares abrirá los mares para mi vida, para mi casa, para mis generaciones, para mis hijos espirituales y ministerio que desarrollamos. Ese mismo Dios derriba gigantes y derribará los gigantes que se me oponen. No hay circunstancia que me pueda vencer, porque yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y demostró su amor en la cruz del Calvario. El mismo que murió fue hasta las profundidades y al tercer día se levantó, porque Cristo ha resucitado. Yo tengo una fe para vencer. Si Cristo venció la muerte, lo vence todo. Si venció la muerte, vence mis angustias, vence mis tristezas, vence mis debilidades, vence mis incapacidades. Si Cristo venció la muerte, vence toda circunstancia de horror, de terror, de miedo, de inestabilidad. Si Cristo venció la muerte, no hay miseria, no hay pobreza, no hay escasez para mí y para mis generaciones. Si Cristo venció la muerte, los demonios que quieren atacarme tiemblan ante el nombre poderoso de mi Cristo. Él venció la muerte y me ha dado la vida. En su vida tengo paz, en su vida tengo estabilidad, en su vida tengo esperanza. Catarría, Sara, sigue reclamando esa vida del Cristo resucitado, sigue reclamando esa gloria. Estamos creando una atmósfera de gloria hacia la visión 2024. Cotarraba, Saba, Cataría, Araba, queremos escuchar tu voz. Prepara enseñanzas de gloria para tu pueblo, prepara una palabra certera de acuerdo al momento profético que estamos viviendo, Padre.
Padre. Danos en el nuevo año una gloria de poder escuchar tu voz y que tu voz traiga sanidad a mi vida, sanidad a mi casa, sanidad a mis nación, a mi nación, sanidad a todas mis generaciones. Padre, que tu palabra traiga vida, que yo sea ungido con el poder de tu espíritu y que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la estás enviando. Estoy orando para escuchar tu voz, tu tierna voz que nos consuela en medio de tiempos difíciles, y esa misma tierna voz habla con autoridad para quitar obstáculos, para allanar el camino y darnos la victoria. Queremos aprender a escuchar tu voz. Revélanos tu voz tierna sobre nuestra vida, la voz de un padre que nos ama, la voz de un padre que nos ayuda, la voz de un padre que nos dirige. Sigue adorando a tu Dios, pídele que tu oído sea entrenado y adiestrado para conocerle. Una sola palabra tuya es suficiente. Si tan solo dieras la palabra, será hecho. Danos una palabra de gloria. Alza tu voz, Padre, alza tu voz y detén al enemigo con todos los poderes del mal. Estoy orando para que el diablo sea puesto bajo nuestros pies a través de una vida de fe práctica. Estoy orando para que la conquista de Cristo se haga realidad en mi vida, en mis luchas contra el enemigo. Ningún poder del infierno va a poder contra mí, me va a detener, me va a frenar, me va a bloquear, porque el más fuerte me acompaña, porque Cristo lo enfrentó, vivió aquí en la tierra como un hombre, fue tentado en todo y hallado sin culpa, y después de morir fue hasta las profundidades y juzgó públicamente a Satanás y a sus demonios, exhibiéndolos públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Porque Cristo venció al diablo, yo soy más que vencedor. No hay diablo que me pueda detener. El diablo teme a aquel que yo cargo adentro, y yo cargo adentro el espíritu de vida del Cristo resucitado. Yo cargo adentro el espíritu que trajo orden al universo. Yo cargo adentro el espíritu que me da realidad sobre el nombre poderoso de Jesús, y en el nombre de Jesús yo echaré fuera demonios. En el nombre de Jesús hablaré nuevas lenguas. En el nombre de Jesús comeré cosas mortíferas y no me harán daño. En el nombre poderoso de Jesús tomaré en las manos serpientes y nada me ocurrirá. En el nombre de Jesús pondré las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. En el nombre de Jesús hay liberación de todo poder diabólico. En el nombre de Jesús una vida recobra vida, una vida recobra propósito, una vida recobra visión. Padre, alza tu voz de gloria y dame, Señor, autoridad para hablar en tu nombre, porque soy embajador del reino de los cielos, puesto en esta tierra y en este tiempo para traer el reino a través de mi fe. Con mi fe el reino es establecido. Si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, el reino de los cielos ha llegado, dijo Cristo. Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos ha llegado. Espíritu Santo, tú eres el dedo de Dios, tú eres el que trae el orden, tú eres el que alinea todo según la voluntad del Padre. Estoy orando para escucharte, amado Espíritu Santo, en una relación íntima contigo, una relación que vaya más allá del culto, que vaya aún más allá de mis devocionales personales. Quiero salir a mi vida contigo, quiero escuchar tu voz todo momento de mi existencia, quiero caminar en un mundo natural lleno de la voz tuya dentro de mí, hablándome, instruyéndome, dándome guianza. Espíritu Santo, yo deseo una relación íntima contigo. Espíritu Santo, quiero aprender a escuchar tu voz. Sensibiliza mi oído, sensibiliza mi corazón, ayúdame a distinguir cuando tú me hablas. En esa comunión íntima quiero conocer el propósito de mi vida, quiero saber cuándo dar un paso, cómo darlo, dónde ir, dónde no ir, así como lo hiciste en la iglesia del primer siglo. Enséñame a caminar, enséñame a dirigir mi vida. No quiero tomar tus códigos secretos para abandonarte. Yo lo que quiero es conocerte, depender de ti, vivir todos los días escuchando tu voz y siguiendo tu guianza, amado Espíritu Santo. Alza tu voz para este tiempo. Queremos escuchar la voz del cielo, queremos escuchar las directrices de Dios. Levanta tu mano, dile: Espíritu de Dios,
habla mi vida. Espíritu de Dios, muéstrame el camino. Espíritu de Dios, háblame a través de mi conciencia, de mi mente, que mi corazón te escuche, que mi corazón sepa distinguir tu voz de todas las voces que puedan llegar a mi vida. Alza tu voz, Dios del cielo. Quita todo temor de mi vida, todo espíritu de temor, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, yo lo ato, lo ligo, lo echo fuera de mi vida y escucho la voz de mi Dios que me dice: no temas, estoy contigo. Yo soy tu Dios que te sustento con mi diestra, la diestra de mi justicia, que es Cristo. Dios me sostiene, Dios me da las fuerzas, Dios no me dejará caer. Su poder y su amor están sobre mí. Yo soy amado por Dios y Dios me dará la victoria. Gracias, Padre. Quita todo temor en mi vida cotidiana. Quita el temor a los hombres, el temor a los enemigos, temores financieros, temores hacia el futuro, temor de lo que pueda pasarme. Estoy confiado, estoy guardado en el hueco de tu mano. De allí nadie me va a tocar, porque tú me has dado la vida y hasta la vejez y hasta las canas. Tú me soportarás, tú me guardarás, tú me darás la victoria. Tú eres el Dios de mi salvación, en ti esperaré. Quiero escuchar tu voz en cada recodo de mi vida, en cada esquina, en cada momento de decisiones. Saber escuchar tu voz y seguir tu maravillosa voz que me conduce a la paz, que me conduce a la victoria, que me conduce a la efectividad, porque mis caminos no son tus caminos, porque mis decisiones no son las tuyas, porque mis pensamientos son diferentes a los tuyos. Tú eres Dios eterno, tus pensamientos son de gloria, tus caminos conducen a la eternidad, a la gloria y a la paz, porque soy un Dios, dices tú, que eres Dios de toda carne, no hay nada difícil para ti. Revélame tu voluntad, queremos escuchar tu voz, Dios del cielo. No nos vamos a contentar con tener doctrinas ni con mensajes de ayer, queremos la voz viva, el pan que baja del cielo cada mañana, el maná que nos da palabra, el maná que nos indica qué hacer, el maná que nos conduce, el maná que nos permite caminar hacia el propósito eterno. Alza tu voz, Padre, y danos la palabra que desate paz, gozo y abundancia en todo lo que emprendemos. Estoy orando, Padre, en este noveno día de estos ayunos, donde pedimos, Padre, que tu voz sea escuchada. Danos palabras que declaren paz sobre nuestra vida, que en medio de toda circunstancia la paz que sobrepasa todo entendimiento se haga una realidad en nosotros y en nuestras familias. Padre, danos además palabras de gozo. Has cambiado mi lamento en baile y has puesto en mi boca cántico nuevo de alabanza a ti. Dame gozo, Padre, un año de gozo, un año de alegría constante, un año de confianza en ti, un año donde la alegría me seguirá, me alcanzará y me cubrirá, un año de abundancia, Padre, donde la prosperidad vendrá a mi vida. Oro como cada día, Padre, en bendición por las proyecciones financieras para el próximo año, que cada ofrenda, que cada diezmo, así como cada gota de sudor dejada en el trabajo, traiga bendición y traiga abundancia, traiga gracia financiera sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis generaciones. Estoy reprendiendo toda miseria, toda pobreza, toda escasez. Levanta tu voz, Padre, y que se haga bonanza. Levanta tu voz y que haya abundancia. Levanta tu voz y que haya prosperidad. Levanta tu voz y que haya productividad. Yo soy un hijo del Dios del cielo y de él es el oro y la plata. Mi Padre es rico en abundancia. Según sus riquezas en gloria me bendecirá cada día en Cristo Jesús. Soy bendito por la obra de Cristo. Cristo se hizo pobre para que en su pobreza yo fuese enriquecido. Dame palabra de bendición, dame palabra de abundancia, dame palabra para superar toda crisis económica. Hoy declaro con mis labios: no dependo de la situación del mundo. Los políticos no determinan mi paz, los políticos no determinan mi abundancia, los políticos no determinan mi estabilidad. Mi estabilidad viene del cielo, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Mi Dios me suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nunca se ha visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No habrá mendicidad en mi vida, ni en mi casa, ni en mi familia. Aunque el mundo esté debatiéndose, yo estaré seguro y confiado. Yo sé en quién he creído, el cual me sostendrá y sostendrá mi familia. Abre las ventanas de los cielos sobre tu pueblo. Haz que descienda bendición hasta que nos sobre y nos abunde. Padre, no permitas que el diablo nos humille. No permitas que la soberbia del hombre
nos pisotee. Levanta tu iglesia, levanta tus santos, levanta tus hijos en victoria. Alza tu voz en favor nuestro, Cotarraba, Saca, Tiraraba, y danos la capacidad de escucharla. Danos la capacidad de saber lo que estás hablando, de conocer los tiempos proféticos que vivimos, de saber cómo movernos. Sota Raba Baba Kataquía Raba Sanda Raba Coa Asaria Raba Conda Raba Sara. Ora, clama que Dios va a abrir tus oídos. Abre los oídos de tu pueblo, Padre. Sigue clamando, Dios va a sensibilizar tu corazón. Danos tu palabra en el corazón. Háblanos y déjanos oír tu voz. Ota Raba Saba Kataquía Raba Sonda Raba Kotaquía Raba. Y en este momento, Padre, yo te lo pido. Toca las vidas necesitadas esta mañana. Sana a los enfermos, reprendo enfermedades. Ordeno ahora, sal de ahí, enfermedad. Quítate de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo hemos sido curados. Cristo llevó la enfermedad. Sé sano ahora, sé sano ahora, sé sano ahora. Levántate ahora en el nombre poderoso de Jesús. Milagros vienen esta mañana. Milagros de gloria, de poder, de estabilidad. Saba, Catarría, Araba. Gracias, mi Dios. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por sustentarnos. Gracias, Padre. En este noveno día de nuestro ayuno, Padre, estoy clamando para escuchar tu voz. Abre tu boca, Dios del cielo, y sensibiliza nuestros sentidos espirituales para escuchar tu voz y se haga bonanza en nuestras tormentas, paz en todas nuestras circunstancias difíciles. Gracias, Dios. Yo te alabo, yo te bendigo. Levanta tu manito, dile: te alabo, te bendigo, te doy gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Deja que el Espíritu te toque esta mañana. Dile: gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Tu palabra viene a mí y ella no volverá vacía. Tu palabra viene a mí y ella cumplirá el propósito. Tu palabra viene a mí y ella me instruirá. Cotasía, Raba, Catacataía, Raba, Sonda, Raba. Gracias, Padre celestial. Gracias, Padre, yo te alabo y te bendigo. Con tu mano levantada al cielo, en la seguridad que Dios te escucha, que te ama y que te sustenta, di conmigo: estoy listo para un gran día y para una nueva bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, una bendición poder orar este noveno día de ayuno y de búsqueda con un propósito específico, y es prepararnos para el nuevo año. Y nos preparamos con un cambio de mentalidad. Tenemos propósitos grandes en nuestro ministerio. Tenemos un plan por el que estamos orando, y es el de Protemplo, que lo presentaremos en enero del próximo año. Y estamos preparando en los aires todo para que Dios nos abra las puertas, para que Dios nos sensibilice y para que podamos hacer la obra que Dios nos ha dado por hacer. Esto es solo el comienzo de la visión del 2024, que estoy seguro estará llena de éxitos y de gloria. Bueno, terminando la oración, darle gracias a Angie por esas felicitaciones esta mañana. Ella siempre está orando, pero no está aquí frente a ustedes, pero está allí. Así que hoy se ha venido para acá para felicitarme. Gracias, Angie. Quiero aprovechar también para felicitar a uno de mis hijos que también está cumpliendo años hoy. El capitán Andrés Francisco Quiroga, que está cumpliendo, bueno, no voy a decir cuántos, pero un poco más que yo. Así que lo bendigo en su cumpleaños. Declaro gracias sobre él, sobre Claudia, sus niños y todo su ministerio. Te bendigo, hijo. Declaro gracia. Gracias a ustedes por bendecirnos y por amarnos. Por cada mensajito que envían, ustedes supieran el valor que tiene para nosotros cada mensaje de bendición. Yo le decía ayer a un amigo con quien hablaba, cuando yo miro el chat, los diferentes chats, tanto de YouTube como de Facebook, y la gente me escribe: te bendigo, pastor. Yo me lo asumo como una realidad y le digo: gracias, Padre. Recibo esa bendición, demando sobre esa bendición, demando que ese deseo sea cumplido, porque creo que las bendiciones abren los cielos para nosotros y cambian la atmósfera de nuestra vida. Yo lo siento, lo vivo. Así que le doy gracias a Dios. Bueno, estamos terminando nuestra oración de hoy. Voy a estar de fiesta hoy. ¿Cómo celebramos? Orando. Alguien me dijo: ¿vas a orar mañana, papi, que cumples años? Pues yo no tengo otra forma de celebrar el cumpleaños. La mejor es estar en la presencia de Dios. ¿Cómo voy a celebrar mi cumpleaños dejando de orar? No puedo hacerlo. Así que hoy tendremos un gran día, estoy seguro,
y contentos, ¿sí? 59, muy bien vividos, y yo creo que no hemos llegado a la mitad todavía, así que en el nombre de Jesús estaremos listos para muchos años más. Mañana los espero a las 6:30 de la mañana con un añito más de vida, no más viejo, sino más rejuvenecido en el espíritu, porque aunque este hombre exterior se desgaste, el interior crece todos los días y se renueva en Cristo Jesús. Los espero mañana a las 6:30 de la mañana para nuestro 10º día de ayuno y para continuar con nuestra oración de clamor, un espacio que Dios nos ha dado para buscar su presencia cada mañana. La sangre de Cristo garantiza la victoria. Jesús es nuestro pastor y es por eso que nada nos falta. Y si Él está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Te amo. Feliz día.